Saludos desde el Estadio Alfonso Murube, bienvenidos al playoff de ascenso a Segunda División B, bienvenidos al partido de vuelta que van a disputar aquí en el Estadio Ceutí, la Agrupación Deportiva Ceuta y el Orihuela Club de Fútbol. Empate a uno en la ida, hace una semana, hace ocho días, fue sábado el partido que se disputó en Los Arcos, con ese resultado que da ligera ventaja al conjunto Caballa de cara a este choque de vuelta. Aquí con mucho ambiente ya en las gradas del Estadio Alfonso Murube, todavía mucha gente que está por entrar al campo para animar a su equipo, para apoyar al Ceuta en esta eliminatoria decisiva para estar en la definitiva, en la última, en la de la verdad, en la tercera, que se sorteará mañana lunes, esperemos que con el Ceuta de nuevo en el bombo de las Rozas, en el bombo de la ciudad del fútbol de la Real Federación Española. Vamos a ir de inmediato con las alineaciones que van a presentar el Ceuta y el Orihuela Club de Fútbol. Saludamos ya a nuestros comentaristas invitados para este partido. Está con nosotros Damián Torres, entrenador. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Damián, el partido con las espadas en todo lo alto después de ese 1-1, aunque con esa ligera ventaja que al Ceuta le da haber marcado en Los Arcos. De entrada, el 0-0 le valdría, ¿no?, este empate inicial, pero como ha dicho el técnico, como ha dicho durante la semana más de un jugador, especular sería muy peligroso con ese empate sin goles. Sí, la verdad que sí, que el míster no se equivoca, hay que alejarse del resultado que llevamos, no tenerlo permanentemente en la cabeza, salir a jugar, salir a hacer nuestro juego y a buen seguro que hoy vamos a tener la suerte de cara y vamos a pasar esta eliminatoria. Vamos a ver una continuación del partido que vimos en la primera vuelta, mucha fuerza en el centro del campo, no dejándose jugar uno a otro y bueno, esperemos que todo esto caiga a favor de nuestro equipo, por toda la ilusión que ha generado en toda nuestra afición. Está también con nosotros nuestro compañero de Ceuta Deportiva, Juanma Navas. Juanma, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Javier? Buenas bueno, tardes. Promete el partido, evidentemente con un 1-1, con ese empate y la igualdad que vimos también en el partido de ida. Promete, como digo, este encuentro aquí en el Murube, en el que el Ceuta tiene que dar el paso a la tercera eliminatoria, que sería ya la definitiva de cara a ese ascenso a la Segunda B. Así es, un partido que promete, emociones fuertes, este choque entre el Ceuta y el Orihuela, esa ligera ventaja, como decías, que tiene el equipo Caballa por el empate a uno, le va el 0-0, pero obviamente espero que el Ceuta no juegue, ya lo dijo ayer Juan Ramón, a especular, sino que salga por el partido, necesita buscar la portería contraria, jugar de una forma diferente como lo hizo en Los Arcos, donde se dedicó a contener, sobre todo en la primera parte, los ataques del equipo oriolano. Hizo ese gol en esa primera llegada, el gol de Segura, y al final el empate in extremis de Brian, que ahora cuando pases a dar las alineaciones es la novedad en el 11 de Miguel Ángel Villafaina, la presencia de Brian en lugar de José Carlos. El Ceuta va a repetir equipo y un Ceuta que, insisto, tiene que buscar la portería, tiene que ser más ofensivo, tiene que marcar el tempo del partido y tiene que dominar el juego si quiere pasar esta eliminatoria y meterse en la última y definitiva. Se retiró ya hacia los vestuarios el conjunto oriolano, ahora lo hacen los jugadores de la Agrupación Deportiva Ceuta con la ovación del público en el Murube. Muy buen ambiente, también mucho calor, elevada temperatura aquí en nuestra ciudad. Y Rafa Báez a pie de campo que nos cuenta ya cómo se está viviendo desde las gradas estos últimos minutos ya de cara al comienzo del partido. Esta cuenta atrás en el Alfonso Murube. Rafa, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes. Como decimos, muy buen ambiente ahí en la zona de tribuna, prácticamente llena. También uno de los fondos, el de vestuarios, algo menos de público en el otro gol. Y también la general, que presenta muy buen aspecto. Gran entrada en el Murube, va a ser la mejor de la temporada, Rafa. Sí, la verdad que sí, lo hablábamos antes también. La tribuna sobre todo, lleno desde casi una hora antes del partido. Ambientazo aquí en el Murube, ambientazo de gala. El gol donde normalmente se ponen los abonados de gol, lleno. General llena, tribuna llena y otra cosa, sigue entrando gente al campo, ¿eh? Con lo cual preveo que algunos sitios vacíos que estamos viendo ahora van a estar llenos en cuanto pite el colegiado. Quedan aún 10 minutos, por tanto, efectivamente, mejor aspecto todavía van a presentar las gradas del Estadio Alfonso Murube. Vamos a ir ya con las alineaciones. Vamos con el equipo inicial de la Agrupación Deportiva Ceuta Fútbol Club. Repite 11, como decíamos antes, Juan Ramón Martín, que ya saben que no va a estar en el banquillo, que ha sido sancionado con dos partidos de suspensión por su expulsión a última hora en el partido de Los Arcos, así que tendrá que ver el partido desde la grada. Se iba a situar
cerca del banquillo local, teníamos entendido, el técnico ceutí. Y vamos ya con esa alineación del Ceuta. En la portería repite Iván Villanueva, ya decimos que es el mismo equipo. Supongo que van a ver las sobreimpresionadas en un instante esas alineaciones. Segura, Dani Gallardo, Jaime, Víctor González, Borja Romero, Perita, Sufian, David Camps, Shakir y Willy. Ese es el once inicial de la agrupación deportiva Ceuta. En el banquillo de suplentes está Isi como portero suplente. Además, Maruja, Aitor, Reina, Yunes, Benítez y Víctor Rodríguez. Esos son los 18 jugadores que presenta en este partido la agrupación deportiva Ceuta, que presenta Juan Ramón Martín. Y vamos también con el equipo inicial del Orihuela Club de Fútbol. En la portería, Emilio, con Rafita Salvi, Marc Sirera, Nacho Porcar, Flequi, Nico, Rodri, Antonio Ayo y Brian. En el banquillo, Edu Mesas, Raúl, José Carlos, Sebas, Fran, Iván y Benja. Los 18 jugadores convocados por Miguel Ángel Villafaina, el técnico valenciano del Orihuela Club de Fútbol. Un partido que va a arbitrar el colegiado César Carretero González, extremeño, asistido por Merchán Conde y Gómez Navarrete. El equipo caballa, que repite 11 por cuarta semana consecutiva, es el mismo 11 de los cuatro partidos de playoff de estas dos eliminatorias. Y un cambio en el banquillo, ya que se ha caído Zafra y entra Yunes. Es la única novedad que hay en el conjunto, en los 18 jugadores convocados. Son 18 en el playoff, 16 en la liga regular. Y eso le da más margen a Juan Ramón al tener un banquillo con dos futbolistas más para maniobrar, para intentar cambiar el rumbo del encuentro si las cosas no salen como están programadas o previstas de antemano. Y en el Orihuela, como decíamos, la novedad de Brian, que fue el que marcó con la ayuda involuntaria de Víctor González el gol del empate. Entra por José Carlos, es un futbolista que ha hecho 11 goles, es más ofensivo que el ex del Almansa, y ese es el único cambio en el conjunto de Miguel Villafaina, que evidentemente tendrá que arriesgar porque necesita marcar para tener opciones de pasar la eliminatoria. No sé qué espera Damián, si a un Orihuela arriesgando mucho desde el principio o quizá dejando que pasen unos minutos, en fin. También el Ceuta decía su entrenador que iba a ir a por el partido desde el minuto uno, pero también es una manera de decirlo, ¿no? Tampoco esperamos un Ceuta que vaya a ir a por todas desde el pitido inicial, no sé, igual nos sorprende. Bueno, veo el mismo guión del partido de ida. Un Ceuta con un centro del campo muy trabajador, va a intentar robar la pelota y conectar rápido arriba, y un Orihuela muy peligroso, que con Antonio arriba en punta, bajando pelota, dando apertura y entrada por la segunda línea remate. Estuvimos muy bien, lo tuvimos muy controlado en el partido de ida, excepto los primeros 10 minutillos, pero yo creo que hoy lo vamos a tener muy pendiente y no nos puede sorprender. Una alegría ver a Yunes en la convocatoria, este canterano que ha pasado por las diversas selecciones que tenemos aquí en la ciudad, un niño muy trabajador, con muy buen toque de balón, y seguro que si tiene que disputar minutos nos va a dar templanza en el medio del campo, va a dar trabajo, va a dar llegada y también tiene finalización. Ojalá tenga sus minutitos y tenga oportunidad de demostrar un partido tan importante como hoy, en un partido tan arropado por la afición, esa ilusión que él lleva dentro de que es niño. Están teniendo lugar algunos actos protocolarios en estos prolegómenos del partido, con chavales de equipos de la cantera esperando la salida de los jugadores de uno y otro equipo. También creo que usuarios de PROI han saltado al terreno de juego. Y también Rafa Báez, vemos ahí una pancarta de gracias afición con cuatro chavales portándola en el círculo central del estadio Alfonso Murubi. Es que la afición está volcada, entregada con su equipo, ha recuperado la ilusión después de muchos años este Ceuta, que todo el mundo espera ver la próxima temporada en Segunda División B. Hoy hay que dar un paso casi definitivo para ello. Pues sí, la verdad es que la afición entregada al equipo, ha habido una gran ovación cuando el once inicial ha ido al vestuario después del calentamiento. Vemos también a jugadores de la categoría más pequeña de la Federación de Fútbol de Ceuta, de prebenjamines, entre ellos el flamante campeón, el Deportivo Ceuti, que se ha llevado la Liga de Fútbol Sala Prebenjamín. Y bueno, todo listo para que salten al terreno de juego los verdaderos protagonistas, que son los jugadores. Y al final, tres cuartos de entrada largos, diría yo, en el estadio Alfonso Murube, cuando todavía restan 5 minutos para que comience el partido. Por tanto, gran entrada para presenciar este choque de vuelta de la segunda eliminatoria del playoff de ascenso. Un playoff, Juanma, que marcha adelante
para algunos equipos que ya han conseguido la clasificación, y nos centramos especialmente en los dos del grupo décimo, los que eran rivales en la competición regular del Ceuta, los que seguían vivos, además del conjunto Caballa, Cádiz B y Sanluqueño, que estarán mañana en el bombo. Así es, los dos han conseguido el pase a la tercera eliminatoria. El Sanluqueño perdía 2-1 su partido ante el Mallorca B, pero hizo valer el hecho de marcar un tanto en campo contrario, ya que en la ida en el Palmar ganó 1-0, un partido que terminó 1-0 el de vuelta, hubo prórroga y el gol de José fue clave porque valió su peso en oro. Luego marcó el Mallorca B el segundo tanto, pero el Sanluqueño aguantó ese arreón final del equipo Bermellón. Por tanto, Sanluqueño adelante, al igual que el Cádiz B, que lo tenía muy de cara tras el 0-2 de la ida, hoy ganó 3-2. Iba incluso ganando 3-0, luego marcó dos goles su rival, el Deportivo Alavés B, y de forma clara ha pasado esta eliminatoria el Cádiz B, el campeón del grupo décimo, que cayó eliminado por el Teruel, pero que tenía una segunda oportunidad para buscar el ascenso. Rápidamente podemos decir los equipos clasificados en estos momentos, que son el Durango, Salmantino, Atlético Sanluqueño, Egea, Atlético Levante B, Cádiz B, Portugalete, Unión Deportiva Ibiza, Unión Deportiva San Fernando, Villarrobledo, Almería B. Y el último equipo clasificado esta tarde ha conseguido la victoria de forma clara. El Langreo ha remontado ante el Nazara, el 2-1 que tenía en contra. También estará mañana a las 5 menos cuarto en ese sorteo de la tercera y última eliminatoria del playoff de ascenso a segunda B. Están a punto de salir los equipos. No sé, Rafa, si es posible hablar con alguno de los suplentes del Ceuta, que ya están ubicados en el banquillo del conjunto Caballa, mientras se cantan las alineaciones de los equipos en la megafonía del estadio. Ahí están ya los protagonistas, Rafa, que va a hablar con uno de los suplentes. Rafa. Sí, rápidamente, estamos con Ismael Maruja. Bueno, Ismael, vaya ambientazo, hay que ganar como sea, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Bueno, hemos estado toda la semana animando a la afición que esté con nosotros. Sin su aliento, sin su apoyo, nosotros no estaríamos aquí. Ismael, el público, lo fundamental es que salía por todas desde el principio, ¿eh? Sí, la verdad que sí, nos ha costado, llevamos 10 meses trabajando para llegar a esto y creo que gracias a la afición llegaremos a nuestro objetivo. Ismael, muchísimas gracias, muchísima suerte. Ahí quedaron las impresiones de Ismael Maruja, el jugador del Ceuta, protagonista también en ese partido de ida jugado en Los Arcos el pasado sábado, objeto de un penalti que el árbitro no señaló, seguramente pensando que había exagerado en la caída, jugada polémica y que quedó en Los Arcos cuando el partido iba todavía con el marcador de 0-1, y luego también recibió otra falta clara, aunque está fuera del área, muy protestada por el banquillo de la agrupación deportiva Ceuta, tanto que al final le costó la expulsión a Juan Ramón Martín, que está ahí ubicado en la grada, supongo, Rafa, donde más o menos se pensaba que se iba a colocar, a la izquierda del banquillo del Ceuta, según la ubicación de nuestras cámaras. No sé si has podido confirmar ahí la presencia de Juan Ramón en la grada. Está llegando ahora mismo al su zona, además como una estrella de rock, animando al público, poniéndolo de pie. Aquí está Juan Ramón, muy motivado, y se va a colocar justo a la derecha del banquillo local, muy ahí, cerquita del cuerpo técnico Caballa. Ahí lo veíamos como subía a la grada para colocarse ahí cerca del banquillo del Ceuta. Ya están los 22 protagonistas sobre el terreno de juego del estadio Alfonso Murúe. Recuerden la alineación del Ceuta con Iván en la portería, Segura, Dani Gallardo en los laterales, Jaime y Víctor González en el eje de la zaga, con Borja Romero, Perita y Sufian en la medular, en las bandas Chakir y Willy, David Camps como referencia ofensiva, el artillero del Ceuta, el máximo realizador del grupo y también del equipo blanco, cuando ya los jugadores del equipo ceutí van a posar para los medios gráficos. Ahí con esa chavalería sobre el terreno de juego del estadio Alfonso Murúe. El Orihuela que va a jugar a la izquierda de sus pantallas. A la derecha lo hará la agrupación deportiva Ceuta. El partido que va a comenzar con algo de retraso porque ya son las 7 de la tarde. Y lo que les decíamos, tres cuartos de entrada largos en el estadio Alfonso Murúe, con un fondo bastante lleno, la tribuna, la general, y en el otro gol también bastante ambiente, la mejor entrada, como decimos, de toda la temporada, supera la que se produjo en el partido ante el Algeciras Club de Fútbol, el derbi del Estrecho, que hasta ahora había sido la mejor entrada de público, incluso por encima del partido, por delante del partido ante el Felanís, el de la primera eliminatoria de este playoff de ascenso.
Pues el balón que va a empezar a rodar ya en unos instantes aquí en el Murube. Partido, Damián, de mucha tensión, de tener la cabeza fría y de saber, pues, leerlo desde un principio y que no te traicionen los nervios, ni a los locales ni a los visitantes, que son los que también tienen que soportar la presión ambiental, ¿no? La presión de ese público empujando a su equipo y, evidentemente, con cierta hostilidad también, siempre la mayoría dentro de la deportividad, hacia el conjunto visitante. Sí, la verdad que sí. Va a ser un partido que hay que tener las pulsaciones, que no se nos vayan demasiado. Tenemos que leer bien el partido, que el ambiente nos ayude, pero que no nos confunda, que no nos aceleremos. Ellos son un rival muy peligroso, ya lo demostraron a la ida. Creo que el guión del partido va a ser el mismo por parte de Orihuela. Van a intentar hacer daño por ambas bandas. Tenemos que saberlo, tenemos que trabajar mucho. La alineación del Ceuta es para confiar. Tenemos un banquillo con mucha calidad y, bueno, confiamos mucho en el equipo y pasar esta eliminatoria para que continúe este ambiente, que la verdad que, como bien decís, hace muchos años que no lo vemos y nos trae recuerdos muy, muy bonitos, todos los que hemos estado siempre muy pegados al equipo de nuestra ciudad. El ambiente también lo estamos notando sobremanera nosotros, ¿eh? Sí, que tenemos ahora mismo un grupo de seguidores muy ruidosos pasando por aquí por las cabinas de comentaristas del Estadio Alfonso Murube. Vemos ahora sobre el rectángulo de juego al Catalino, a ese veterano aficionado que ha querido también estar ahí en estos comienzos del partido antes de que empiece a rodar la pelota, animando a la afición, gorrilla en mano, el público que también saluda a José Cantizano, al Catalino. Ya decimos, uno de los veteranos de la afición ceutí, siempre presente cuando el partido va a comenzar. Empieza a rodar la pelota en el estadio Alfonso Murube. Movió la bola el conjunto visitante, el Orihuela Club de Fútbol. Balón que toca de cabeza Rafita. Ahí despeja ahora también con la testa Jaime. Balón para el Ceuta, lo recuperó Víctor Rodríguez. Toca de cabeza ahora Borja Romero. Nadie baja la pelota. Volvió a golpear con la testa Rafita. Salió finalmente por línea de banda. El saque es favorable a la agrupación deportiva Ceuta. A sacar de banda Dani Gallardo, el lateral izquierdo linense. Lo hace para Chakir, buscaba la prolongación, cortó de cabeza con contundencia Rafita, el dorsal número 2 del Orihuela. Se llevó el golpe en la parte posterior de la cabeza a Chakir. Se duele el número 10 de la agrupación deportiva Ceuta. Miraba al árbitro, el árbitro dijo que siguiera el juego, en este caso con el saque de banda que va a ejecutar de nuevo Dani Gallardo, buscando ahora a David Khan. Se quedó corto ese lanzamiento, cortó Rafita la pelota de nuevo arriba, ha tocado ahí Flecky, el capitán del Orihuela. La recupera para el Ceuta Borja Romero, balón para Chakir y corta finalmente Salvi para mandar la pelota fuera. Marc Sirera ha sido el que ha mandado ese balón fuera. Ahí con el pecho le quería devolver el saque de banda a Dani Gallardo. Borja Romero, de nuevo el saque favorable al equipo ceutí. La pelota que ha salido del estadio, por tanto se pide un nuevo balón para que pueda reanudarse el juego. En este minuto 2 de la primera parte, con empate a 0 en el marcador entre el Ceuta y el Orihuela, va a sacar ya Dani Gallardo. Dani Gallardo para Chakir, jugó con Borja, balón muy profundo, demasiado, salió largo ese pase de Borja para Chakir. La pelota es para el Orihuela Club de Fútbol en saque de portería. Muy bien Borja Romero en estos primeros minutos, igualando la fuerza con la que han empezado ellos. Se está haciendo con la zona de medio campo y ayudando bastante en la recuperación de balón en los compañeros. Y Chakir, que ya está viendo lo que va a ser el partido, marcaje férreo, marcaje muy duro, y que le va a costar bastante doblegar a su par, sobre todo porque cuando no tienen posesión se va a encontrar en situación de uno para dos. Va a sacar Emilio, el experimentado portero del Orihuela Club de Fútbol. Lo hace ya, pierna derecha, balón que va a superar la divisoria. Ahí va arriba Perita, pero la ventaja fue para ese tanque, ese número 9, Antonio del Orihuela, el centro delantero, el que le dejó ese balón a Brian para que empatase, aunque de rebote, porque tocó en Víctor González el partido de los arcos. Va a sacar de banda ahora Segura, el autor del gol del Ceuta allí en Orihuela, para Perita. Recuperó la pelota el equipo oriolano, corta ahora Jaime ante Antonio, balón para Borja, la pelota para Chakir, Chakir atrás para Dani Gallardo.
Dani Gallardo con ese envío en largo para David Camps, se la quería llevar, no pudo controlar bien el jugador balear. Al final ha pitado el árbitro falta en contra de la agrupación deportiva Ceuta. Vemos a Mohamed Mohamed, al segundo entrenador de la agrupación deportiva Ceuta, que es el hombre que está dirigiendo hoy a su equipo desde el banquillo. Ahí de pie delante de los suplentes de la agrupación deportiva Ceuta, Juanma. Sí, decía que ambos equipos con sistemas muy parecidos, el Ceuta con el 4-2-3-1 habitual, con Camps como referencia ofensiva, ese centro peligroso. ¡Ojo! Sacó ahí salió de puños, Iván. De puños. Como decía, el 4-2-3-1 con Camps como referencia ofensiva. Willy partiendo desde la derecha, pierna cambiada. Sufian más adelantado, por delante de Perita y Borja. Y Shakir la izquierda. Y el Orihuela, que también juega con un 4-2-3-1, ya que en el centro lo hacen Flecky y Rodri. En la banda derecha se está moviendo Nico, por la izquierda lo hace Ayo, en la media punta Brian, el número 10, el que ha entrado en el equipo titular por José Carlos, y arriba el tanque, el killer Antonio. La defensa en la misma zaga, con Rafita en la derecha, Salvi en la izquierda, centrales Mar Sirera y Nacho Porcar. Ha habido falta ahí ahora donde se encuentra nuestro compañero Rafa Báez, ahí en la zona de banquillo. Rafa, qué ambiente en estos comienzos de encuentro, con mucha tensión supongo ya en ambos banquillos. La falta, lo primero, ha sido clarísima, porque es que David Kahn ha caído encima mía. Ha sido una llave de judo. Y tribuna entregada en el encuentro, animando, igual que toda la zona general, igual que toda la zona de gol, el público muy metido en el partido. Y la verdad que la falta ha sido clarísima, y bueno, pues todo el mundo sabe cómo las pone Willy, así que esto puede ser la primera ocasión clara del partido. Advertencia del árbitro al jugador del Orihuela tras la comisión de esa falta. Atención al lanzamiento a cargo del algecireño Willy, brazo derecho en alto, marcando la jugada el especialista. Balón al área, se paseó esa pelota después de tocar un jugador del Orihuela. El saque de esquina, primer córner a favor de la agrupación deportiva Ceuta, y va Willy. Llegaba segura, segundo palo de nuevo. Podría haber dado la sorpresa otra vez. Pues ahí va Willy al lanzamiento de este córner, apretando el público en el Alfonso Murube en estos primeros compases de partido. 5 minutos de juego. Empate a 0 en el marcador. Willy que marca otra jugada. Las acciones ensayadas del Ceuta, que tanto rendimiento le están dando a lo largo de la temporada. Ahí va Willy. El lanzamiento con la izquierda. Buscaba ese remate en el primer palo de Víctor González, y el sevillano que mandó la pelota a la grada sin consecuencias. Ese acercamiento, ese primer saque de esquina a favor del conjunto de Juan Ramón Martín. Y como decía Damián, segura que sube los balones en las jugadas a balón parado, porque esta temporada está que se sale en la faceta goleadora. Es curioso lo de el fútbol en general, y lo segura en particular, porque no había marcado un solo gol en 5 temporadas con el equipo blanco, y esta campaña lleva 5 tantos. De hecho, es el pichichi del playoff. Marcó en Felanix y marcó en Orihuela. Él también le comentaba a Javier en Club Deportivo que ahora también le dejaban, en este caso con Ramón, subir al ataque y no ser el que cerrase las jugadas a balón parado, los saques de esquina. Hay un detalle, es lo que está tardando Emilio en sacar de portería. Por lo tanto, de inicio no tiene ninguna prisa el Orihuela Club de Fútbol. Tal vez también tratando de que la efervescencia en su salida del Ceuta se venga abajo con el empuje de la afición. Había una falta ahora sobre Shakir, que ya recibió bastante en el partido de los Arcos y que se acaba de llevar otra tarascada aquí. Ya dijo señalada Javier, por el árbitro. Ya dijo Villafaina que tampoco se iban a volver locos, que solo tienen que meter un gol, que el partido duraba 90 minutos y que para volverse locos ya estaban los 10 finales. Así que tampoco el Orihuela ha salido ni mucho menos a presionar el Ceuta en su campo y a buscar de forma descarada la portería de Iván. Sacó ya la falta el Ceuta, Borja, tocada ahí de cabeza segura. Despeja Nacho Porcar, falta. El balón para Ayo, cometió la falta. Van a por él ahí los jugadores del Ceuta, Perita, Willy, también segura, y tarjeta amarilla para algún jugador del Ceuta. No sé si ha sido para Perita, Rafa. Me parece, porque hay aquí un lío tremendo, me parece que ha sido para José Carlos Segura. Pues ahí estaban Perita, Segura, como decíamos, y nos quedamos con la duda. Luego confirmaremos para quién fue esa tarjeta, Damián.
No lo sé, pero no nos interesa. No nos interesa entrar en este juego. Como estamos viendo, ellos mismos están un poquito retardando los saques, esperando un poquito que pase este inicio de partido en el que el Ceuta se está viendo cómodo y se está viendo con mucho empuje y buscando la calidad tanto de Willy como de Sakir arriba. Lo que pasa es que no nos están dejando, nos están cortando continuamente con falta. No nos interesa llevarnos este tipo de tarjeta porque, como bien habéis dicho, el partido es muy largo y son jugadores que trabajan en una zona muy delicada y que en cualquier momento del partido se van a ver necesario de parar cualquier jugada en falta. Pues va a sacar la falta ya Willy, de nuevo brazo en alto, ahí va el lanzamiento, golpea ya Willy, balón a la frontal, rebote, al final sacó ahí la pelota un defensor, ese rechace es para Chakir, ha tocado ahí forzado, ahora va Jaime con el portero que tiene toda la ventaja, Emilio para hacerse con el esférico, saca ahora sí rápido el portero del Orihuela, la pelota para Rafita que golpea para esa carrera de su compañero Ayo, con él iba Dani Gallardo que ha mandado el balón fuera, sacará de banda el equipo oriolano, el equipo de la provincia de Alicante. Va a sacar Rafita. Ahí va Rafita que va a meter el balón dentro del área. Buscando a Antonio, esa envergadura del centro delantero del Orihuela. De nuevo la pelota para Rafita. Rafita que hizo ahí la pared con Nico. Y finalmente rechazó Dani Gallardo para mandar la pelota fuera. De nuevo el saque de banda. Saca Rafita. Para Nico, se la devuelve, balón al área, peligro, ahí al final no ha podido rematar bien Brian, tocó la pelota Jaime y a punto estuvo de convertirse en autogol esa llegada del Orihuela Club de Fútbol en el minuto 10 de esta primera mitad. Va a sacar ahora el saque de esquina a su favor, primero del partido el equipo amarillo, pero ha tenido mucho peligro esa llegada del conjunto oriolano. El susto para los locales, balón pasado, hay que sacar la pelota de ahí, Sufian, es Nico el que pelea con el jugador del Ceuta, Antonio, en su dejada atrás para Ayo, balón a la frontal, ese es Brian a la frontal del área, la saca de ahí Willy, aprieta ahora el Orihuela Club de Fútbol, balón para Rodri, sigue Rodri con el cuero, retrasa para su portero, para Emilio. Bueno, Juanma, susto ahí el que nos hemos llevado, con ese remate que no terminó en autogol por poco. Así es, el susto para la portería ceutí, finalmente el saque de esquina y ahora el Orihuela en este arreón pues se ha aproximado con peligro a la portería de Diván. Esperemos que el Ceuta recupere el mando, recupere la posesión y sea el que lleve el tempo del partido. Para el saque de banda para Dani Gallardo. Y de momento pues está todo muy igualado y son pequeños detalles los que podrían decidir el equipo que pase a la tercera eliminatoria. La falta señalada Perita. Ya este colegiado es distinto al que pitó el partido de los Arcos, ya que el almeriense dejó mucho jugar. Dejó jugar mucho, sí. Dejó jugar mucho y le costaba también sacar tarjetas amarillas, que hubo acciones para ello. Y este, en cambio, lo está pitando todo. Es extremeño y es un arbitraje distinto al de los Arcos. Será la falta que va a lanzar Borja para el equipo caballa. Porque el Orihuela Damián es un equipo que también se muestra contundente. Otra cosa es que el colegiado del partido de ida, como decía Juanma, dejase jugar en exceso quizás, sin saber cortar a tiempo, ¿no? El Orihuela es un equipo que en el centro del campo rasca mucho, va a intentar parar todas las incorporaciones del Ceuta y sobre todo tanto la calidad, ahí la tenemos de nuevo. Tanto Willy como Sakir se van a contra esto durante todo el partido. Ellos lo saben que hay que pararlo y es lo que nos vamos a encontrar. La ocasión que ha tenido tan clara es el mayor peligro del Orihuela. Una vez que ellos hacen la apertura de balón, van a centrar para que Antonio fije los centrales y la llegada de la segunda línea. Ese es el mayor peligro que nos va a dar el Orihuela en la ofensivamente. Ha habido otra falta, Rafa, ahí cerca de tu posición. Veíamos a Juan Ramón de pie protestando la acción y el público increpando a los jugadores, en concreto al que hizo la falta de Orihuela. La falta ha sido durísima sobre William, ha sido justito al lado mío y la falta ha sido muy, muy dura. Pues va a sacar esta falta de nuevo Willy, ahí va Willy, balón al área, Antonio, el delantero centro en tareas defensivas, el que tocó de cabeza sin saltar siquiera, y ahora la falta es en contra del equipo ceutí.
Iba a decir que esperemos que Antonio entre poco en juego, como pasó en Los Arcos, donde estuvo muy bien marcado tanto por Jaime como por Víctor González. Los dos estuvieron perfectos en el juego aéreo, anticipándose al tanque de Orihuela, que tuvo poca presencia en el juego. Y esperemos que ocurra hoy algo parecido, porque como bien dice Damián, es un incordio para cualquier defensa por esa envergadura que tiene y lo puede tocar casi todo lo que vaya por arriba. Saca ya el Orihuela el balón, precisamente buscando a Antonio, ahí saltaba con él ahora Borja Romero, ese rechace es para Rafita. Sin embargo, se anticipó Shakir, que está protegiendo el cuero, ha dicho el asistente que ha salido, por tanto saque de banda para el Orihuela, manotazo ahí del jugador oriolano al del Ceuta, han tenido ahí un pequeño rifirrafe ambos. Va a sacar Rafita de banda y lo hará como hace un momento, metiendo la pelota, ¿no? Ahora opta por el envío en corto para Nico. Nico que se la devuelve, ojo, peligro. Estaba en fuera de juego Rafita. Marcó la jugada el asistente y por tanto balón para la agrupación deportiva Ceuta. Minuto 14 de esta primera mitad del partido aquí en el estadio Alfonso Murube. Antonio arrastrando a segundo palo y vemos cómo entran tanto Ayo como Flecky a remate a la línea que ha dejado Antonio. Antonio ha arrastrado tanto a Jaime como a Perita. Ellos tienen eso muy ensayado y es lo que van a intentar. Hacernos daño, porque como bien estamos hablando, Antonio abarca mucho dentro de sus posiciones. Pues va a sacar ya Iván Villanueva, el portero sanroqueño de la agrupación deportiva Ceuta. Golpea con pierna derecha la pelota buscando a Borja Romero, la ventaja es para Nico. Ahí Perita en corto para Sufian, va con el Ayo, sigue Sufian con el cuero, no consigue quitársela. Ahora sí el jugador del Orihuela, ahora Perita en la ayuda, el que rebaña desde el suelo el esférico. Perita que se la deja segura para Perita, la pierde. El balón es para Flecky, el capitán del Orihuela, jugando con Antonio. De nuevo Flecky, corta y ahora Jaime. Con la ovación del público de tribuna, mandó la pelota fuera el capitán del Ceuta. Un marcador este de empate a uno en el partido de ida que da para mucho, evidentemente, en cuanto a las opciones de ambos conjuntos. Decía antes Juanma que no se iba a volver loco, que lo había dicho Villafaina antes del partido. Y es que incluso con un 1-0 en contra, un gol en cualquier momento, mete de nuevo en la eliminatoria al equipo alicantino. Ojo ahora a ese centro de Rafita, ha cortado ahí Dani Gallardo. Y evidentemente el Ceuta tampoco, si encajase en el hipotético caso de recibir un gol, tampoco se tendría que poner excesivamente nervioso, porque el empate a uno le vuelve a meter. Y bueno, hay que pensar en todas las posibilidades, y con un 1-1 y la igualdad que parece existir entre estos dos conjuntos, aquí todo es probable, incluso una prórroga, una tanda de penaltis, como ayer le preguntaba yo a Juan Ramón Martín, si habían ensayado los lanzamientos de penaltis ante una hipotética tanda de desempate. Me decía él que tampoco especialmente, porque es algo que habitualmente trabajan durante la temporada y que tienen buenos especialistas. No sería tampoco una sorpresa que el partido terminase empate a uno. Es una posibilidad, dada la igualdad de ambos equipos. El Orihuela, cuando ataca, lo hace con bastantes hombres, pero cuando pierde la pelota, repliega y está presionando mucho a los futbolistas ceutíes para que no se encuentren cómodos, para que no puedan triangular y para que pierdan la pelota. A la Orihuela está claro que le gusta tener la posesión del balón. Es un equipo de buen trato al cuero y ya está manejando el esférico en esta fase del partido. Sí. También decía Damián Villafaina que bueno, que hay muchos jugadores expertos en el plantel oriolano y que han jugado playoff de ascenso incluso a superior categoría. Y creo que eso se nota, ¿no? Que el Orihuela no parece estar muy afectado por la presión ambiental aquí en el Murube en este comienzo de partido. No, para nada. Al revés, han intentado salir con mucha fuerza. Ojo, hay peligro ahí. Protestas del público. La acción de peligro que a punto ha estado de crearle un serio problema al Ceuta con ese balón que recibió Ayo dentro del área. Otro susto para el conjunto ceutí. La pelota de Ayo para Rafita. Rafita con Rodri. Y estábamos hablando, Damián, de la veteranía que también demuestran la mayoría de los jugadores del Orihuela, ¿no? Sí, que es, no es un equipo de
de jugadores novatos, precisamente. Para nada se van a poner nerviosos. Hay que recordar como clave que los primeros 40 minutos allí el tono físico de este equipo de Orihuela fue tremendo. Llegaban a todos los espacios con superioridad y luego bajaron. Al bajar luego es cuando ya tuvimos más tiempo la pelota. Esperemos que aquí vuelva a ocurrir más, ya no porque tenga la pelota, ese balón va al centro. De nuevo peligro, saca ahí Jaime, apuros otra vez para la zaga de la Agrupación Deportiva Ceuta. Está empezando a tocar el balón el Orihuela con mucho criterio y creándole problemas al Ceuta. Sí, cuando recuperamos está muy lejos Sufian de David Khan y es un poquito el problema que estamos teniendo ahora mismo. Quizá conozcamos lo que estamos hablando ahora mismo, esperar que bajen ellos un poquito este ritmo, que bajen su tono físico y que tengamos más oportunidades y podamos estirar un poquito más las líneas. Ahora mismo están apretando ellos bastante, ha pasado este inicio de partido, se están viendo cómodos en el campo. Y como estáis diciendo, un equipo que la juega muy bien, que sabe lo que está jugando y por supuesto que va a ser un rival dificilísimo. Nadie dijo que esto fuese a resultar sencillo. De todas maneras, con este 0-0 el Ceuta de momento está clasificado. Un Ceuta que, recuerden, lleva 25 partidos invicto, con 17 victorias, con 8 empates, que en casa ha jugado 16 partidos desde la última vez que perdió, que fue en la octava jornada de liga ante la Lebrijana, el único partido que ha perdido esta temporada aquí en el Murube, y los ha saldado con 13 victorias, 3 empates, 27 goles a favor y 4 en contra. Es un equipo muy fiable en casa el Ceuta y eso evidentemente lo tiene a favor, aunque también un serio oponente hoy enfrente, el Orihuela, cae al suelo Perita. Reclamaban falta los jugadores del Ceuta, sin mucha convicción por cierto. Sale a la contra el equipo oriolano, perdió la pelota Ayo, la recuperó Víctor González para el Ceuta, ese envío largo para Shakir, se va demasiado largo, fuera de banda para el conjunto alicantino. Es un equipo, Javier, el Ceuta, que juega con mucha confianza en casa, muy fiable, y el Ceuta, aunque ha tenido un par de llegadas peligrosas, el Orihuela no se va a venir abajo ni mucho menos, porque sabe que en cualquier momento puede llegar con peligro, puede hilvanar una jugada de ataque y marcar el primer tanto. Lo que ocurre es que es peligroso que se adueñe del balón el Orihuela y sea el que marque el ritmo de este primer tiempo. A pie de campo, Rafa Báez, ¿alguna novedad? Desde aquí, como estamos viendo, sobre todo al número 6, que creo que es el capitán Flecky, he visto aquí ya varios codazos y varios manotazos, que si los ve el árbitro va a tener un problema. Están al límite de reglamento algunos jugadores del Orihuela. Pues precisamente tocó ahí la pelota de cabeza a Flecky, el balón que lo va a sacar de ahí el jugador del Orihuela buscando a Ayo. Con él salta Borja, tocó el sevillano, se lleva sin embargo el balón finalmente a Ayo. Tocó Nico y la pelota es para Víctor González, el central del Ceuta, que golpea fuera de banda. El Ceuta que no consigue hilvanar jugadas. El equipo oriolano, que parece haberse asentado definitivamente en este primer periodo tras las dudas iniciales. Y va a sacar de banda precisamente el Orihuela, va a sacar de banda a Rafita. Ahí va el lateral buscando a Antonio, tocó de cabeza, se la lleva ahora Nico, va por él Víctor González, balón para Ayo, ojo peligro, ahí va Ayo a la izquierda para Brian, arriba, el autor del tanto del Orihuela en los arcos, con la colaboración inestimable de Víctor González en el rebote, que buscó ese lanzamiento a portería, un jugador este que también mandó una pelota al larguero en ese partido de ida, cuando entró en la segunda parte, que es la novedad hoy en el equipo de Miguel Ángel Villafaina, el joven técnico del Orihuela, que sobre todo ha dirigido a equipos de la cantera del Levante. También fíjate, Javier, la movilidad de los tres de arriba, quitando los tres que juegan por detrás de Antonio, el hecho de que Nico en principio está a la derecha, estaba de media punta Brian y había intercambiado la posición con Ayo. Ahora parece que Ayo está de media punta y Brian por la izquierda y ha tenido esa opción con ese remate que se ha ido fuera. Son tres jugadores peligrosos que hay que atarlos en corto porque tienen calidad. Ahí va Perita, toco de tacón para Willy, otra falta, están pidiendo la cartulina por reiteración los jugadores del Ceuta. De nuevo la entrada sobre Willy, que ya ha recibido varias en lo que va de partido. En Orihuela le tocó a Shakir llevarse la peor parte, sobre todo en la primera mitad, después también a Ismael en el tramo final del partido con esas jugadas polémicas, y aquí parece que Willy es el que más está recibiendo, pero de momento la única cartulina del partido la ha visto un jugador del Ceuta, parece que fue segura
Sí, por protestar. El que se la llevó por protestar. No permite el Orihuela que el Ceuta mueva el cuero. No tiene ningún problema en hacer falta y parar el partido. Claro, y sobre todo tanto con Willy como con Chucky lo tienen aprendido y va a ser muy complicado que estos dos jugadores avancen con la pelota y superen a un rival. Es importante, yo creo que tenemos que buscarle porque es donde podemos desequilibrar tanto con la pelota como sin ella. Buscar un balón parado o que empiecen el árbitro a sacarle tarjeta a ellos, porque la única manera que van a tener de pararle es haciendo falta y si no la hacen, pues lo más seguro es que se vayan. Pues ahí el jugador que fue objeto de la falta, Willy, que saca rápido, balón pasado al final, que no ha alcanzado Víctor González, también llegaba por ahí Jaime, el capitán en busca del posible remate. Se fue largo ese lanzamiento de Juan Luis Becerra, Willy. Compañeros. Va a sacar Emilio, sí, Rafa. Veremos a ver el tobillo izquierdo de Willy, porque en esta última falta le han dado fuerte en el tobillo y yo desde aquí lo veo cojeando y se está tocando mucho esa parte de la pierna. Cuidado, si no va a tener problemas, Willy. Ahí tiene que sacar ya la tarjeta porque ha sido clamorosa la falta sobre David Camp. Se le echó literalmente encima el jugador del Orihuela y ve la cartulina amarilla uno de los defensas centrales del conjunto visitante, que ve la primera cartulina. Por tanto, primera tarjeta del partido también para los jugadores del conjunto alicantino. Creo que ha sido Nacho Porcar el jugador amonestado. Compañeros, sí, amarilla, confirmado Nacho Porcar, ¿eh? Pues Nacho Porcar la amarilla. Rafa, tenemos calentamiento, ¿no? Sí, vemos salir a Yunes, al canterano. Que ha sido la novedad en la convocatoria, se cayó Zafra. Suponemos que debe tener algún problema el gaditano. Ojo al lanzamiento de la falta, ahora en corto ahí Borja para Willy. Willy a puerta, arriba. Se fue por encima de la meta defendida por Emilio ese lanzamiento. Quiso sorprender ahí con el saque cortito el Ceuta y el remate final de Willy, que por lo menos ha intimidado el conjunto oriolano, que también venía haciendo falta eso, que el Ceuta llegase en alguna acción de peligro a la portería de Emilio. Sacó ya el meta del conjunto visitante. De cabeza Borja para Sufian, a punto de perderla, se la va a llevar Willy. Perita de nuevo Willy, otra vez al suelo, ahora deja seguir el árbitro, pide la falta al algecireño. El balón para el Orihuela Club de Fútbol. Nico va por el Borja, balón atrás para Rodri, sigue Rodri con el esférico, avanza, balón para Rafita, ese lateral que tanto penetra por su banda como ya lo hiciera en el partido de los arcos. Ahora hay falta de Sufian sobre Nico, sacó ya rápido la falta el equipo de Villafaina. Cuando Nico, balón a la frontal del área, la ventaja es para Jaime, de cabeza la saca. Ahí está Rodri en la recuperación para el Orihuela. Cuando Rodri con Flecky, David Camps presiona a Rodri. Se lleva la pelota el número 8 del conjunto oriolano. Avanzan los escorpiones. El balón para Brian. Va por el Borja. Ahí Salvi. También estaba Ayo. Y la pelota es para el Ceuta. Cuando llegamos al minuto 26 de este primer periodo con el empate a cero en el marcador. Con Salvi, que está hablando ahí con Villafaina, con el técnico del conjunto alicantino. Y va a sacar el Ceuta, va a sacar de banda. Va a ser José Carlos Segura el autor del tanto en los arcos. Y también en Felanitz. Goleador a domicilio en los dos partidos del Ceuta en este playoff. Dani Gallardo corta ahí en el círculo central, balón para David Camps, la protege el balear, se lleva el empujón, otra falta sobre David Camps, ahora ha sido Nacho Porcar de nuevo y ya tiene una amarilla, el público protesta y como decía Juanma, es que no dejan que el Ceuta dé tres pases, ¿eh? Rápidamente la falta. De todas formas, el trabajo que hace con el árbitro enseguida el capitán del Orihuela es muy importante. Se dirige al árbitro, que no, casi limpio, que la saca con la cabeza. Antes le han sacado la tarjeta amarilla al compañero, se ha dirigido a él. Prácticamente ha felicitado a su compañero por haber cortado la jugada. Vamos, un trabajo. Eva Segura, Segura. El balón muy pasado, no ha llegado Jaime. La saca el defensor, la sacó Rafita, la pelota para Nico.
Ojo ahora la contra del conjunto oriolano. Nico buscando la carrera de Ayo. Corta Willy. Bien, Willy. Balón fuera de banda para el conjunto visitante. Va a sacar Salvi. Ahí delante de Mohamed, el segundo entrenador del Ceuta. Sacó Salvi. Largo, cortó de cabeza Segura. La pelota la va a recuperar. Lo intentaba al menos David Camps. Tocó, sin embargo, Flecky. A ver quién la baja. Toca Shakir para David Camps. Ahí en el forcejeo con Porcar, que se ha tenido ya que controlar un poco. Otra falta más. La falta que señala el colegiado extremeño, César Carretero González. Yo creo que ha dudado si sacaba una cartulina. Al final se lo pensó dos veces. Sí, se dirige David Camps a línea y en línea abre los brazos como diciendo que no depende de él amonestar. Es el juego, lo venimos hablando, el juego que nos va a presentar, la forma de pararnos que nos va a presentar el Orihuela una vez que contactamos con los jugadores de arriba, con los más habilidosos, porque la verdad que David Camps ha llevado la pelota de manera genial y encaraba. Estamos viendo la repetición de esta última acción, esa falta que ha recibido David Camps, el centro delantero de la agrupación deportiva Ceuta. Falta que va a sacar Willy. Ahí va Willy a puerta. Atrapa Emilio. Atrapó la pelota el portero del Orihuela. Sin mayores problemas. Hay que intentarlo, Javier, pero estaba muy lejos. Estaba muy lejos Willy y era difícil que sorprendiera a Emilio, pero bueno, lo ha intentado y el Ceuta es un equipo que a balón parado ha sacado mucho rédito esta temporada y es sin duda peligroso. Golpeó ya Emilio, el portero del Orihuela. Ahí con la pelota Marc Sirera, con Rodri, de nuevo Marc Sirera buscando a Antonio. Cortó Víctor González la pelota para Nico, a la izquierda, jugando con Salvi. Salvi para Brian, va con el 11 del Ceuta, Willy cerrándole el paso. Balón atrás de nuevo para Salvi, la cuelga Salvi, Dani Gallardo de cabeza, ahí no hay nadie. La pelota va a ser para el Orihuela, para Rodri. Jugando Rodri con Nico, Nico que quería hacer lo propio con Ayo, cortó Gallardo, se la lleva ahora bien Sufian. Le favorece el rebote, sigue el melillense con el cuero. Ahí va Sufian, buen pase para Shakir. No, al final salió. No pudo evitar que saliese por la línea lateral jugador del Ceuta. Sí, le está diciendo la pelita que la tenía de primera para habérsela dado. Pero bueno, él ha hecho, con ese movimiento ha hecho bascular prácticamente a media defensa. Y no era malo el pase, no era malo. Para que hubiese leído mejor Shakir y haberse la quedado. Sí, lo que pasa también es que los interiores extremos, Willy y Shakir, están corriendo más hacia atrás que hacia adelante, sí. Ya que son dos laterales bastante ofensivos, Rafita y Salvi, y tienen que ayudar en defensa. Sería, sí, conveniente, claro, que ellos fueran los que pusieran en problemas a sus pares y buscasen la portería contraria, buscasen el centro o el propio remate que tiene Willy, por ejemplo, a pierna cambiada, ¿no? Sí, sí, es así. Ya lo vimos en el partido de ida, la incorporación que hacen por banda. Esto no nos obliga mucho a trabajar y siendo los dos jugadores con más calidad que más pueden romper arriba, pues después lo notamos en ataque. Ahí va Borja al área, salta Jaime, cortó en defensa el Orihuela. Vamos a ver ese rechace, no puede controlar el jugador del Orihuela. Al final ha tocado ahí Nico. Ahora hace lo propio Sufian, pero para mandar la pelota fuera. Sacará de portería el equipo oriolano. También es cierto que tenemos una elevada temperatura, ¿eh? Al final mucho calor sobre el terreno de juego, Rafa. Eso evidentemente también van a tener que dosificar los esfuerzos los equipos a estas alturas de temporada y con partidos tan exigentes como este. Por supuesto, la temperatura elevada y esperando, porque sí que es verdad que la zona de tribuna ya con la sombra hace un poquito de fresquito. Tú estás bien ahí en la sombrita, ¿no? Sí, sí, lo único que un poquito de fresquito ya, ¿eh? Se nota mucho el cambio del sol a la sombra, pero vamos a ver, cuidado, porque se ha hecho muchísimo daño a un jugador de Orihuela, se queja mucho de un golpe en la cabeza. Vamos a ver, porque parece incluso que estuviera sangrando. Creo que es Antonio, ¿eh? Es efectivamente el delantero centro del Orihuela Club de Fútbol. Y bueno, creo que ha saltado con Perita y bueno, y Perita ha ganado la posición. Y bueno, sí, están atendiendo, parece que sangre no, pero
parece que se recupera ya, pero parecía que un golpe, sobre todo en la frente, del que se ha hecho bastante daño el delantero centro Antonio. Pues parece que va a poder continuar sin mayores problemas el goleador del equipo oriolano. Ahí vemos la acción repetida. Esta jugada en la que ha resultado lesionado momentáneamente el jugador del Orihuela Club de Fútbol. Devuelve deportivamente la pelota ahora el equipo amarillo, aunque le mete prisa Nico a Iván Villanueva, al portero del Ceuta. Ya está Antonio sobre el rectángulo de juego, sin mayores problemas, por tanto, para poder seguir en el campo. La referencia ofensiva del equipo de Villafaina, saca ya Iván. Balón que busca a Borja, ahora toca Perita para David Cans, pero la ventaja es para el defensor, para Nacho Porcar, el jugador que está amonestado en el bando visitante. Pelota que sale por línea de banda, jugará el Ceuta. Ahí está José Carlos Segura para Perita. Perita que se la devuelve a Segura. Balón para David Camps. Camps peleando ahí con la defensa del Orihuela, en este caso con Salvi. Sale la pelota de banda, sacó rápido Willy, balón dentro del área. Perita que no puede controlar. La pelota fue para el Orihuela, para que la defensa sacase de ahí ese balón que ha llegado al banquillo del Orihuela, aunque antes había salido por la zona del Ceuta, y ahí es donde va a sacar de banda José Carlos Segura, que lo hace ya para Sufian, que no puede controlar ese saque. Recupera la pelota el equipo de la Comunidad Valenciana. Corta de cabeza Víctor. Balón ahora para Nico, jugando con Antonio. Antonio para Brian Esteconayo. Pelota para el Ceuta y va Willy. Willy para Sufian. Vamos a ver ahora el contraataque del equipo ceutí. Balón para Chakir. Borja que se devuelve a Chakir. Cayó, ahora se cayó solo. La pelota de Borja se va a quedar ahí sin dueño, para que la recupere Antonio para el Orihuela. Balón para Salvi. Con Brian. Va por el Sufian. La recupera el Ceuta. Víctor. El partido sin dominador. El balón para Brian. Ya subió la banda Salvi. Pelota para Ayo. Se ayudó de la mano. Sí. Y la falta que le ha señalado el colegiado, el extremeño Carretero González. Balón para la agrupación deportiva Ceuta. 35 minutos de la primera mitad sin goles en el Murube. Bueno, es muy importante estar viendo el Ceuta que estamos viendo, muy metido. Los centrales están bastante bien en la vigilancia, Antonio, un Jaime que se está imponiendo, y tanto Perita como Borja para mí están haciendo un trabajo muy bueno para el equipo. Luego sí, como bien decía Juanma, intentar que tanto Willy como Sakir tiren un poquito más arriba, que yo creo que van a ser las mejores opciones que vamos a tener, y una vez que tengamos la pelota, buscarle por bajo, que es donde ellos suelen superar a los rivales. Sí, también como tú decías, Damián, no está apareciendo apenas Sufian, no está teniendo influencia en el juego, y es el hombre que puede enlazar con la delantera, puede también filtrar pases a Camps. Sí, como hizo en el primer partido, está más pendiente de la ayuda, cuando no tenemos la posesión, más pendiente de la ayuda tanto a Borja como a Perita, porque ellos llegan a acumular hasta tres jugadores en el medio, que a estar pendiente a la caída o al apoyo a la jugada cuando estamos en posesión, porque obviamente no va a llegar de cuando la tiene David Camp. Por eso yo creo que lo más lógico de este equipo hoy es buscar a David y que incorporen rápido tanto Shakir como Willy, pero como decías antes, apuntabas antes, están ayudando mucho en defensa y se nos hace el campo un poquito largo. Balón de banda para el Orihuela Club de Fútbol, va a sacar Salvi. Partido en cualquier caso que no está sorprendiendo, yo creo que a nadie. Se esperaba mucho equilibrio entre dos equipos que parecen estar muy parejos, como ya se vio en el partido de ida. Y así, equilibrado, igualado, está el encuentro de tú a tú. Este Orihuela y el Ceuta, este Ceuta y el Orihuela, en esta vuelta de la segunda eliminatoria del playoff de ascenso a Segunda B. Balón de Flecky, la robó bien ahora Sufian. Ahí va Sufian. Cortó, sin embargo, Marc Sirera. Le salvó ya su equipo esa peligrosa situación. A sacar de banda a Borja, no se la deja a Dani Gallardo. Aplaude el público en el Murube. Va a sacar Gallardo. Balón para Borja Romero. De nuevo Dani Gallardo. Otra vez para Borja. Quería jugar ahora con Chakir. Cortó Rodri. El que corta ahora de cabeza es Víctor González. En la pugna y en la pelea con Antonio.
Saca de banda Rafita. Balón de Rodri para Marc Sirera, este que juega con Emilio. Emilio que jugó ahí con Nacho Porcar, que la perdió. La pelota de Borja para David Cans, fuera. Golpeó de primeras el Balear, se le fue desviado ese lanzamiento al máximo goleador del grupo décimo y del Ceuta. Un jugador que tiene mucha facilidad para enchufar ocasiones de ese tipo, pero en este caso se le fue Rafa a la izquierda de la meta defendida por Emilio. Es la primera ocasión clara del Ceuta, o si no la segunda, porque había también lanzamiento antes de Willy. Y bueno, una lástima porque Camps, repetimos esas situaciones, apunta de maravilla la portería. Pues ahí Sufian jugando ahora con Dani Gallardo, parece que se anima el Ceuta. Ahí va el linense esperando para jugar finalmente con Chakir. Otra falta ahí sobre Chakir, clara, reclama, protesta Rafita, pero ha sido clara esa falta sobre el extremo de la agrupación deportiva Ceuta. De nuevo peligro porque va Willy al lanzamiento. Minuto 39 de la primera parte. El Ceuta que va a disponer de esta falta recibida por Chakir. Ahí están Borja y Willy obstaculizando el lanzamiento. Nico, que ya retrasa su posición, le va a acompañar Rodri en esa barrera de dos. Ahí Borja que se va a marchar para que sea Willy el que golpee. Bueno, y Jaime hablando con Víctor en la zona remate, a ver si suerte. Ahí va Willy, balón dentro del área. Víctor, que no la pudo enganchar. Y se quedó en el UE. El balón de nuevo para Willy. Ahí está Willy, a la frontal, perita con el pecho, la dejada para Víctor. Balón para Camps, remata forzado David Camps, la tuvo. La tuvo David Camps. Pero remató mal el 9 de la agrupación deportiva Ceuta, que se lamenta. Juanma, ha tenido ahí la ocasión el equipo caballa. Esa ocasión para David Camps, que hace un remate fallido, no la ha cogido bien. Y el Ceuta en una jugada balón parado, en una segunda jugada, ha llegado con peligro a la portería de Emilio. Y tiene que meterle también el miedo en el cuerpo al equipo oriolano. El conjunto Ceuti, que yo no voy a decir que está jugando al 0-0, pero también en el subconsciente de los jugadores saben que... Ojo, peligro, ese lanzamiento ahí que se envenenó, pero sin problemas al final para Iván, que por lo menos se le vio muy seguro. Sí, muy bien Iván, en dos tiempos, ha estado genial. Sí, decía y termino que el Ceuta no es que esté jugando al empate a cero, pero sabe que le vale, juega con esa ligera ventaja y confía mucho en que en cualquier llegada, como pasó en el partido de ida, en cualquier acción puede marcar. Y también entiende que bajará el ritmo el Orihuela, que está haciendo un despliegue físico tremendo en esta primera parte. Y apretando de lo lindo el Murube en este tramo de partido. Realmente desde que comenzó el encuentro, bueno, desde antes de que comenzara, pero especialmente animado el público en estos momentos en los que el Ceuta ha tenido sus ocasiones, como esa última de David Camps, que remató finalmente mal. Y él fue el primero en lamentarlo. Ahí va Perita jugando ese balón para Willy. Hola. Willy que recibe la entrada, que puede ser de roja, puede ser a la calle. Roja. A la calle el jugador de Orihuela. Cuidado con Willy. Yo creo que viene expulsado por esa durísima entrada. Los jugadores del Ceuta que se quieren comer al jugador del Orihuela Club de Fútbol. José Carlos Segura tiene que salir de ahí rápidamente, no entrar en discusiones, salir de ahí que está con la amarilla. Pero ojo, cuidado con Willy, la entrada ha sido muy dura, cuidado con Willy. La verdad es que se le ha ido la cabeza ahí al jugador del Orihuela, a ese número 6, al capitán Flecky, porque a estas alturas de partido y en el círculo central hacer esa entrada, la verdad es que no venía a cuento. Veíamos cómo protestaban desde el banquillo del Orihuela, pero me parece que ha sido clarísima la tarjeta roja que le ha costado Rafa la expulsión al capitán del equipo oriolano. La entrada ha sido tremenda, casi vergonzosa, como decía algún... Ahí vemos, perdona Rafa, la repetición, la están viendo ahí. Esa durísima entrada, que veremos a ver qué consecuencias tiene también para el jugador algecireño del Ceuta. Claro, es hasta falta de compañerismo. Puedes parar una ocasión, puedes hacer falta, pero cuidado ahora con Willy porque... Veíamos a Villafaina negando con la cabeza, pero yo creo que cuando vea la acción repetida la estamos viendo de nuevo. El árbitro además estaba muy cerca, ha sido
delante del árbitro, no ha tenido dudas y rápidamente le ha mostrado la cartulina roja al jugador del Orihuela. Ha medido mal en una acción en el círculo central y le ha creado un problema muy serio al Orihuela Club de Fútbol, porque en eliminatorias de este tipo, que se deciden en pequeños detalles, quedarte con uno menos en un partido y en una eliminatoria tan igualada como esta, ya digo, puede ser un problema muy serio, quedando todavía lo que queda de partido para el conjunto oriolano. Minuto 43 de esta primera mitad, se queda con uno menos el conjunto visitante. Creo que se ha colocado el brazalete de capitán Rodri, el dorsal número 8. Sí, parece que Willy está bien, parece que Willy está bien. Yo destacaría dos cosas. Una, que Willy está muy enchufado, que es el mejor resultado de la primera parte, está muy activo. Y la segunda, que estaba jugando al límite del reglamento de Orihuela, sí, parando constantemente el juego, y aquí pues se ha equivocado evidentemente el capitán con esa entrada por detrás, porque era una zona de riesgo y se la ha jugado, y tarjeta roja que deja a su equipo con uno menos para estos últimos instantes de la primera parte y todo el segundo tiempo. Y pierden un medio centro, ya no van a tener la superioridad que tenían antes de tres jugadores ahí en el medio. Vamos a ver cómo recompone, porque el primer tiempo ya está al terminar. Pero al perder a este jugador va a tener más libertad Sufian de acompañar a David Kanz y quizás tengamos más oportunidad de llegar con la pelota jugada arriba. Me imagino que jugarán con un 4-4-1, dejarán solo arriba a Antonio, pero evidentemente ese futbolista menos en un partido con el calor que hace lo van a notar sin duda. Ahí va Shakir que amaga, juega con Perita, para Shakir de nuevo. Recuperó la pelota el Orihuela. Es Ayo, va al suelo Borja en falta. Es falta, señala el balón, pero yo creo que sí que le hizo falta el sevillano al jugador del Orihuela. El Orihuela, que lo que quiere es que se termine ya la primera parte. Estamos en el último minuto y tratar de recomponerse ahí en el vestuario y plantear la situación nueva en la que queda el partido en inferioridad numérica con toda la segunda mitad por delante. Y recuerda, Javier, que en el partido ante el Felanich, en la segunda parte, una dura entrada a Willy también supuso la tarjeta roja directa merecida para el futbolista del equipo balear. Y ahora ha recibido otra falta ahí, o por lo menos la protestaba el público, pero el árbitro dejó seguir. Sufian, balón de Rodri para Rafita. Jugando con Rodri de nuevo. Ese es Nico. Rafita, dos minutos de añadido. Vemos a José Luis Pérez Viruel mostrando el cartelón. Primera. La pelota para Sufian, David Camps para Willy. Ojo a este contraataque del Ceuta. Willy se quedó un poco atrás. Balón para David Camps. Camps que la pierde. La rebañó y Rafita se la quitó al delantero centro del Ceuta. Balón para Nico. Con Rafita. Este atrás para Mar Sirera. A la izquierda para Salvi. Estamos apretando más ahora arriba la salida de balón. Notan el jugador menos que tienen ahora en el medio del campo, que era el referente que tenía la salida. Y esto, hasta que no recomponga el equipo, creo que estamos haciendo bastante bien apretándolo. Balón para Rafita. Dani Gallardo se la quita. Perita con Sufian. Este con Willy. Willy que va a jugar con Segura. Segura para Willy. Balón para Perita. Víctor González. Víctor para Dani Gallardo. Tocando y tocando ahora el Ceuta. Dani atrás para Víctor González. Víctor con Jaime. Parece que está dejando que se consuma el tiempo el Ceuta en esta primera mitad. La pelota para Sufian. Ese Segura. Balón al área. David Camps con el pecho. La controló, no pudo jugar ahí con Willy, se la llevó el Orihuela, sale al contraataque el equipo de Miguel Ángel Villafaina, la recupera de nuevo el Ceuta, Perita, a la izquierda para Shakir, esta puede ser buena, puede ser la última de la primera parte, pisa ya el área Shakir, caracolea, ahí va Shakir a puerta, paradón de Emilio, mano salvadora del portero del Orihuela y tuvo el 1-0 el Ceuta, lo evitó Emilio, el saque de esquina. Muy buena parada, mano cambiada, estaba siguiendo la pelota ante cualquier trayectoria que cogiera y la verdad que ha decidido de la mejor forma posible. Muy bien el regate de Shakir, muy bien el corte de Perita y el cambio de juego que ha hecho superando
al lateral. La verdad que ahora mismo estamos en los mejores minutos. Yo creo que ellos están bastante desconcertados tácticamente. Menuda mano que ha sacado el portero del Orihuela. El córner puede ser la última jugada del partido en esta primera parte. Lo va a sacar Willy. A ver si todavía el Ceuta tiene una más. Ahí va Willy. Jaime en primer palo, pero está Antonio con el muro. Ahí va Willy al primer palo. Ha tocado un jugador del Orihuela. Creo que fue Marc Sirera. Se paseó la pelota. No hay para más. Terminó la primera mitad en el estadio Alfonso Murube. Rafa Báez. A ver si podemos recoger las impresiones de alguno de los protagonistas sobre el terreno de juego. La primera parte que termina con el marcador de empate a cero. Ahí va Willy hacia nuestro compañero, el jugador que recibió esa entrada que le costó la expulsión al jugador del Orihuela, Rafa. Bueno, Willy, lo primero, ¿cómo estás con esa durísima entrada? Ah, la verdad que me estuviese sintiendo un poco, porque, vamos, ya te digo que no me lo esperaba y ha sido, me ha dado en el tobillo y me ha crujido un poco la rodilla, pero vamos, espero que no sea nada y ahora con ganas de empezar la segunda parte ya que veo al equipo que claro tiene muchas ganas de hacer un gol y a ver si podemos estar un poquito más tranquilo en el campo. Muy bien, Willy, muchísimas gracias y a marcar a la segunda mitad. Menuda parada, veamos la repetición ahora, menuda parada de Emilio, que ha evitado el gol, ha salvado a su equipo de irse pues prácticamente en la última acción de la primera mitad con el marcador en contra. A los vestuarios, ahí están los jugadores del conjunto oriolano abandonando el terreno de juego. También aparece por ahí Juan Ramón Martín. Recuerden que el técnico del Ceuta está sancionado, está viendo el partido desde la grada. Hay algunas palabras entre los integrantes de uno y otro equipo. Sí, y muy bien José Luis Pérez Viruel, el delegado del Ceuta. Rápidamente rodeaban al árbitro cuando pitó al final del primer tiempo, los jugadores y técnico del Orihuela, y ha llegado rápido a interponer y a proteger un poquito la presencia del árbitro. Creo que es muy importante que no toquen al árbitro. Creo que la decisión ha sido más que justa y muy bien todo. Bueno, Juanma, unos primeros 45 minutos que nos dejan al Ceuta clasificado con el empate inicial, con el empate a cero. Tenía ventaja ya el Ceuta con el gol marcado en los arcos, más ventaja si cabe ahora, ¿no? Con este Orihuela en inferioridad numérica, circunstancia que habrá de aprovechar el equipo Caballa en la segunda parte. No, sin duda, en la segunda parte el Ceuta no puede conformarse con el 0-0, que le vale para seguir adelante, que es de lo que se trata, aunque tenga un futbolista menos el Orihuela. No puede jugar con juego, tiene que buscar la portería de Emilio. Se ha visto en los últimos minutos, en esos momentos de desconcierto, cuando el Orihuela se ha quedado con un hombre menos, como bien apuntaba Damián, ahora se va a recomponer en el descanso, pero el Ceuta tiene esa ventaja que debe de aprovecharla. Una primera parte igualada, con pocas ocasiones, con mucha intensidad, un Orihuela que estaba jugando al límite del reglamento, se ha equivocado su capitán. Es normal que estén enfadados, molestos, pero yo diría que se ha autoexpulsado. Él no quería, pero la entrada era tarjeta roja y el colegiado ha aplicado bien el reglamento. Decían los jugadores durante la semana que la eliminatoria estaba 50-50, Rafa. Yo creo que ahora por lo menos 60-40, ¿no? Si no más. Para el Ceuta, se entiende, claro. Evidentemente, este final de primera mitad y sobre todo el ímpetu de estos últimos 5 minutos, entiendo que el Ceuta va a salir con otra cara a la segunda mitad y va a intentar pues sentencia de eliminatoria. Sí, habrá que estar muy pendiente ahora, porque es solo una opinión, pero no me ha gustado mucho la cara de Willy. Veremos a ver si el jugador, esa zurda de oro del Ceuta, puede seguir en esa segunda mitad. De todas formas, Rafael, el Ceuta tiene un banquillo donde está Ismael Maruja, donde está también Reina, como dice, me apunta Damián, Víctor Rodríguez, tiene ahí dinamita, sí, en el banquillo. Yo creo que para la segunda parte, Damián, sí. Ismael Maruja es un futbolista que podría aportar mucho con su velocidad, desequilibrio, el desborde que tiene, ¿no? Hay fondo de armario y sobre todo puede elegir un delantero alto que va muy bien de cabeza, un extremo muy rápido, Reina para tener más la bola. Es decir, Yunes, Benítez, tiene de todo, tiene donde elegir Juan Ramón Martín. Bien, pues aquí estaremos para contarlo en la segunda mitad. Vamos a hacer un alto en el camino mientras vemos la repetición de esa jugada que le ha costado la expulsión. Lo caza claramente el jugador del Orihuela, Flecky, a Willy. No hay, por tanto, duda. Y esa acción que puede ser determinante en el desarrollo del partido y, por tanto, de la eliminatoria. De momento, con el empate a cero, recuerden, el Ceuta está clasificado porque marcó en los arcos. Allí el marcador fue de empate a uno.
Lo vamos a dejar por unos minutos. Volvemos cuando vaya a comenzar la segunda parte. Ya saben que este partido lo pueden seguir a través de la TDT, también a través de nuestra página web, igualmente en Facebook Live y también en la radio pública. Aquí la radio pública, la televisión pública, Radio Televisión Ceuta y el Ceuta, juntos hacia Segunda División B, juntos hacia el ascenso.